Te ves bien, vieja, te ves bien. Ay, ya no sé ni lo que te estaba contando. Lo que no me pasó con ningún prieto de la secundaria, ni la gente chusma del barrio. Sí, porque ustedes ven toda esa gente que vive ahí, rejundía. Muchos son mejores que ustedes. Porque yo no me hago ilusiones. Yo no me hago ilusiones. Yo sé que vienen ahora aquí y me firman a mí, la puta exótica, folclórica. Y después llegan allá, exhiben lo que firmaron, hasta se ganan unos buenos billetes y después, mira, ojos que te vieron ir, ni me acuerdo. Mi madre, bueno, ya, imagínense, desesperada, con la casa cayéndosele encima. No tenía ni para tomarse un vaso de agua fría. Y estaba atacada de los nervios, imagínate. Y decía que se quería morir igual que mi papá. Y en uno de esos ataques, nada, se prendió candela. Y pa' cómo se tiró por el balcón. Ok, stop, stop. Dice que vamos a cambiar la posición para grabar en otro lugar. Bueno, me empezó a atender una asistente social y, ay, yo no sé, ¿les interesa eso? Sí. Bueno, ella me consiguió un curso de enfermería y ahí una amiguita mía me dijo que eso no era lo mío, que la enfermería era el camino más largo para llegar a puta. La verdad es que no sé qué me vería ella. Entonces, ¿ustedes saben lo que fueron los años 90 en Cuba? ¿El periodo especial? Eso no tiene ni traducción. No, que tú vas a saber lo que son los años 90 en Cuba. ¿Qué van a saber ustedes de lo que es comerse un bistec de frazada, un plátano hervido con col, un bistec de toronja o de naranja, hasta pizza de preservativo, y después tenerte que levantar al otro día por la mañana a agarrar una bicicleta con la neuropatía aquí en vena? Mira, sin ni esta proteína para poder seguir andando. Mi mamá todavía padece de los dolores en los huesos. Poco. Esperido. ¿Cómo no me iba a meter a puta? Hasta por un sándwich podía templar yo. ¿Tú te acuerdas los apagones? 16 horas de apagones. ¿Tú no sabes lo que es eso? Comerte un huevo entre tres, incluido el perro. ¿Qué sé yo, mijo? Trapo en vez de íntima. ¿Qué te quiere que te cuente? Ay.